Ahora, de primera mano, saludamos a Chumel Torres, porque además de las polémicas de la demanda de Gloria Trevi, está presentando una gira de stand-up, tus burlas, el blanco de tus burlas. ¿Cómo estás, Chumel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermoso? Todo dar, ¿tú? A todo dar, acá cerrando rueda de prensa de la presentación de la gira que tenemos de... Bueno, es el cierre de una primera fase del stand-up, el blanco de tus burlas, que vamos a estar este 4 de febrero acá en el Pepsi Center, y aprovechando pues para platicar acá con los muchachos de la prensa de temas muy variados y otro muy monotemático. Oye, ¿cuántas plazas será esta segunda parte de tu gira? Pues ahorita llevamos, ¿qué serán? ¿Como 12 ciudades? Llevamos 10 y luego vamos a hacer otras 10. Y si Dios nos lo permite, vamos a hacer una girita en Latinoamérica y Estados Unidos, a ver qué tal nos va a ir con los güeros. O sea, esperemos que te vaya bien. Oye, sobre la demanda interpuesta el día de ayer por el abogado Sergio Ramírez. Arturo Ramírez, en representación de Gloria Trevi y de su marido Armando Gómez, ¿qué nos puede decir? Pues no mucho, la verdad es que lo que ya sabes, ¿no? Me avisaron ayer, bueno, ni siquiera me avisaron, me enteré por Twitter que habían puesto una demanda aparentemente por un tweet que yo puse donde le doy retweet a una broma que alguien hace acerca de la trata, y y bueno, que la demanda procedió y que pues iban a tener acciones legales. Inmediatamente yo le hablé a mi abogada y le dije, oye, ¿y esto qué? ¿Serio? Me dice, sí, no es de que nos tengan que preocupar tantísimo, pero sí hay que atenderlo. Entonces, pues le dijo, ¿y ahí qué hago? ¿Qué? Me dice, güey, es una cosa de daño moral. Fue por un tweet que pusiste, y dije yo, wow, o sea, un tweet, ok. Y entonces, pues ya, me costó creerlo que fuera desde un tweetcillo, que fuera tan importante. Al principio pensé cómo atenderlo como con mucha más seriedad. Claro. Lo confieso, pero después, oye, dije, ¿sabes qué? Es un tema administrativo y que los abogados resuelven entre abogados, y creo que ahí se va a quedar. Oye, Sergio Ramírez, el abogado de Gloria Trevi, dice que han sido 4 años los que tú has estado constantemente atacando a Gloria Trevi, y se le han caído diferentes patrocinadores de sus giras. Ajá. ¿Qué nos puede decir? O sea, se le han caído los patrocinadores por los chistes que yo hago. Sí. Porque la has puesto como violador, bueno, como perturbadora de menores, como violadora, como tratante de blanca. No. Entonces, y dice que no, todo no, lo ver, tienen, o sea, documentado. Lo que hemos hecho es... Ah, bueno, pues ojalá lo muestren, porque sí, todo lo que hemos hablado de Gloria o en esos casos, pues no es nada más que las cosas que ya se saben, ¿no? Del proceso que tuvo durante años, de cuando estuvo en la cárcel por este crimen, y bueno, también acaba de pasar hace 2-3 semanas que tuvo tiene una nueva demanda en Los Ángeles, 2 demandas en Los Ángeles por cosas muy serias, y que se tienen que atender. Si no nos estamos enfocando en eso y nos estamos enfocando en un tuit de un comediante en México, creo que hay que asesorarlos mejor para atender lo que debe ser prioridad, ¿no? Claro, Chumel, te saluda Eduardo Carrillo. Sin embargo, también creo yo, Chumel, que dices hay que enfocarnos más en la demanda que tiene y total la importancia de las presuntas víctimas, pero también una persona que fue juzgada, que salió absuelta y que a lo largo, no nada más de un meme, sino de sí en videos, hay videos donde tú mencionas la trata de blancas y relacionas a Gloria Trevi. Hay un video, de hecho, incluso ahorita en las redes sociales, en donde junto con un compañero comediante están echando carrilla y tú mencionas precisamente hasta que Armando Gómez te habló para decirte la molestia de Gloria Trevi y que a ti no te importaba, ibas a seguir en lo mismo. Ajá. Sí, o sea, el tema es lo que no sé si estamos de acuerdo, es que pues no hice ningún perjurio, o sea, no se dicen mentiras. Ahora, el tema es está, mi chamba no, es hacer está, comedia. Ajá. Y absolta. Dale. Ajá. Y los chistes que se hacen de eso, pues son esos chistes. Si yo hiciera una cosa que fuera falsa o que hubiera yo malversado información o dicho una cosa que no es... pues ahí creo que sí es algo mucho más distinto, pero esto es hacer sátira, y la sátira está defendida hasta en la Convención Internacional de Derechos Humanos como lo que es, ¿no? La posibilidad de hacer del ridículo y de ridiculizar, claro, a alguien más,
A pesar de que la otra persona se enoje. Ah, no, eso totalmente de acuerdo, pero si una persona es acusada de abuso sexual y es exonerada porque no encontraron elementos para hacerlo, al momento de hacer un chiste, un meme, subir tweets atacando y diciendo que sí pertenece, asegurando a una red de trata de blancas, no es... sátira. No es sátira, ¿o sí? De hecho, es eso, precisamente esa es sátira. ¿Cómo estás? Es, acabas de dar la definición de sátira. Es tragedia más tiempo, es igual a comedia. El tema es que tiene una tragedia ahí en medio. ¿Cómo estás, Chumel? Te saluda Adis Tuñón. Entiendo que entiendo que defiendas la comedia, tu derecho a la libertad de expresión, ese humor que te ha generado tanta controversia, pero específicamente estaba yo revisando que ya había habido advertencia por parte de Armando en el 2020, en una de las publicaciones que hacías, tomando una foto, no replicando un tuit, sino tomando una foto y diciendo que ella saliendo de una camioneta de prisión, pues que era arte. ¿No ha sido un constante humor el tuyo en contra específica de Gloria y nunca has citado, por ejemplo, a un Sergio Andrade? Ajá. Los he mencionado a los dos. De hecho, menciono en los chistes del clan Terbi Andrade. Pero y si te fijas, digo, ahí tengo un contenido en YouTube. Mi comedia no se trata de Gloria Trevi. Mi comedia se trata más de política. Sí, y si alguien de verdad le he echado es más a los presidentes, a los políticos y de paso a cualquien sea que lo riegue, ¿no? Lo que hacemos nosotros es humor político y, pues sí, o sea, que me digas que es como muy recalcitrante que hacemos con Gloria, la verdad es que no es cierto, porque lo que hacemos es un noticiero de política. Si me dijeras, es que siempre mencionas a AMLO en tus programas, te digo, ah, tienes toda la razón, eso sí es cierto, porque pues no se trata de mi comedia. Chumel, rápidamente nada más decías en tu conferencia que buscaban dinero, quizá la contraparte, y que si fuera así, pues no lo tenías. Ajá. No, yo lo decía de manera de broma. Hay que tener más de 4 años y entender cuando es una broma y es una realidad. La señora está buscando dinero. No sé cuánto, ni la verdad me han avisado. Ay, le colgué. No. Aquí estamos. Pues, aquí estamos. Te escuchamos. La verdad es que no me han avisado ni cuánto ni nada. Eso es en caso de que se llegue a perder. Mis abogados me dicen que hay un caso muy sólido. Entonces, en ese sentido, pues estamos tranquilos. Bueno, gracias, Chumel. Buenas tardes. Suerte. Gracias. Él es Chumel Torres.